dentro del espectro, digamos, de todos los actores con los que hemos venido platicando hace algunos meses, digamos, en un equipo ampliado, pues se platicó con el propio Claudio González, con obviamente el senador Toño, la senadora, y yo en lo particular no he tenido ninguna plática con Fernando Herrera, ¿no? Digo, me refiero a pláticas de la candidatura, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pláticas respecto de el interés particular de participar en la contienda. Hemos venido aplazando, como pues tú sabes o te comento, en la vida interna, pues en el periodo de pre-campaña cada partido puede decidir si hace o no pre-campaña y hasta qué fecha. El último día es el 10 de febrero, o sea, hay quien pudiera decir, bueno, yo hago campaña un día y hago el 9 de febrero, del 9 al 10, pre-campaña. Nosotros, en este momento, en teoría estamos con el día 12 como fecha de registro. Para quien tenga interés, todavía se puede modificar, pero es una fecha que a nivel nacional nos solicitaron y en la que parece hay 4 estados que ese día pretenden registrar precandidaturas. Perfectamente, pues entiendo el manejo nacional del nombre de un ex senador y un ex candidato a la alcaldía y alguien con ese peso específico, pues pueda estar sujeto a que la opinión pública pregunte qué hay. En el caso particular de su interés por ser aspirante, a mí no me lo ha externado, ¿no? Se hablaba mucho de Anayeli Muñoz, ¿sí podría ir por ahí? Sí, Anayeli es una aspirante formal, porque pues hemos tenido varias reuniones con ella, es una aspirante formal del movimiento, dentro pues del cúmulo de quienes pudieran aspirar, ¿verdad? Entonces, sí es una posibilidad.